Buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Black Ops 2. Y no, no os traigo un gameplay con el balista, todavía no lo he conseguido. Lo que estáis viendo en vuestras pantallas es un chaval, se llama Boy Killer 4, yo que sé, pues porque el 1 y 2 y 3 estarían agotados. Y como veis, en el otro equipo está su doble mando. No sé cómo podrá pasar esto. La verdad que no sé si es algún error del juego o que él mismo lo puede hacer de alguna manera. Lo único que sé es que el hombrecillo este pues va a aprovechar la situación para hacer boosting. No sé si se llama boosting o cómo se llama, pero es lo de pues matarse con su propio compañero. Ahora mismo lo veréis. Él va a estar tranquilo por el mapa intentando que no le maten para ir obviamente con su amigo. Una vez me doy yo cuenta, pues empiezo a perseguirle por todo el mapa, porque la verdad es que no me hace ni gracia lo que hace este hombre, pero es lo que hay. Esto bueno, pues mata aquí a los enemigos que le atacan. Y veis, aquí pasa algo raro, ¿no? Vamos a detener la escena, ¿no? Hay como dos enemigos y él pone la inserción táctica. Vamos a ver si yo sé dirigirme por aquí, porque esto es un poco difícil. A ver, vamos a poner cámara libre. Entonces, vemos que tenemos a su doble mando y a un tal jirafa, ¿no? Un tal jirafa que no sé qué pintar aquí. Entonces voy a poner como cámara rápida y la escena así, pues un poco para que lo veáis, ¿no? Pues mata una vez, con inserción le mata a otra, con inserción le mata a otra, mata al otro, vuelve a matar a este, vuelve a matar a este. Como veis, pues se lo pasa bien, pero ahora le mata el otro, o sea, ahora se mata el doble mando. Es algo muy extraño, o sea, yo no sé si el tío este se aburre demasiado, o en fin, no sé estas cosas, pero la verdad es que me da mucho asco. Lo he puesto por Twitter y bueno, pues quería enseñaroslo para que veáis la gente que se mueve por Black Ops 2, aunque seguramente no os extrañe. Pero bueno, es lo que hay gente que es así. ¿Será que es demasiado malo el hombre este y no sabe sacarse un arma a oro de otra manera? Y nada, lo estoy pasando a cámara rápida para que lo veáis. Y no obstante, cuando yo consigo encontrarles, aquí, ¿veis? Pepe Robles, Pepe Robles, ahí mi aparición estelar en la pantalla. Pues ya me empiezo yo a confundir un rato, ¿no? Me digo, oye, ¿qué hace este tío aquí? ¿Por qué tiene el doble mando en el equipo contrario? Es como un poco extraño, ¿no? Y nada, pues a partir de ahora me voy a dedicar a tocarle los cojones, pues porque no me hace ni puñetera gracia que hagan estas cosas en Black Ops 2, porque yo, que me estoy sacando la balista o intentándolo, pues me fastidia un poco. Entonces nada, chicos, quiero que me pongáis en los comentarios qué opináis de estas cosas, porque, en fin, no me hace mucha gracia, ¿vale? Yo, pues como veis, salgo por la puerta porque veo que viene otra vez. Y como veis, ahí está, Boyskiller. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, amigo? Ibas otra vez a joder, ¿no? Ibas otra vez a hacer trampas, porque esto es hacer trampas. Y bueno, chicos, os seguiré poniendo partida, pero más o menos ya sabéis lo que os espera. Pues básicamente, cuando les descubro la posición, empiezo a intentar fastidiarles. Y veis que Boyskiller se ha movido, ¿no? Se ha movido y eso es que empieza a buscar otro sitio. Ve que le estoy siguiendo, va a verlo durante todo el gameplay. Uy, qué difícil es mover esto, ¿no? Es como complicado. Va a ver que le sigo y pues por eso no hace nada, ¿no? Pero vamos a hacer un salto en el tiempo, ¿vale? Bueno, chicos, me he movido un poco en el tiempo, casi nada. Lo podréis ver en el tiempo ahí de abajo a la izquierda. Y de aquí tenemos a Boyskiller, al mando principal. Como veis, estoy en el equipo. Y está esperando ya en otra posición del mapa. Vamos a enseñarosla. ¿Cómo se sube para arriba aquí? Ahí lo tenemos, en una esquinita del mapa. Pues ahí está. ¿Ve? Y yo, Pepe Robles, pues siguiendo al otro. Siguiéndole, pues porque yo sabía lo que se estaba tramando. Yo sabía lo que se estaba tramando, sabía lo que iba a pasar. Y este tío, pues no iba a parar. Entonces nada, pues el tío ahí tan aburrido, en la esquinita. Vamos a poner como otra cámara espía, ¿no? Aquí. Vamos, vamos. Estoy pasando el tiempo a cámara rápida, ¿eh? El tío no se aburre. Pero llega, como no, el segundo mando. Y ya, pues le mata. Y empieza con las inserciones. Ahí va una, le mata. Vuelvo a poner la inserción, le vuelvo a matar. Vuelvo a poner la inserción, le vuelvo a matar. Y así todo el rato hasta que yo empiezo a darme cuenta. Y otra vez. Y a mí me veréis por ahí, a lo lejos del mapa, intentando llegar. Pero claro, como tenía compinches en el equipo, pues era un poco difícil hacer nada. ¿Veis? Por aquí llega Jirafa, que es su otro compinche. Jirafa, pues no sé. Quedaros con la gente con estos nombres, porque no serán los únicos que veáis en Black Ops 2 tocando los cojones. Pero es lo que hay, chicos. Yo no puedo hacer nada, ni nadie puede hacer nada contra esta gente. Así que nada.
Espero que no os haya gustado el vídeo, pero le deis like para que se propague. Como veis, aquí estaba pues los compinches en el equipo mío. Es lo que me toca, pues, sufrir con esta gente. Y nada, chicos, un fuerte saludo. Espero que se denuncien estas cosas. La verdad es que me hubiera gustado currarme un vídeo más, en plan con música, con cámaras así más guapas, pero como no sé yo mucho editar, pues bastante que os lo traigo para que se denuncie, aunque ya lo sabréis todos. Y nada, un saludito, chicos, hasta la próxima. Chao.